¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a este espacio del microinformativo a través de Osana Visión. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial. Preste la debida atención. Me acompaña Juan Manuel Posada. Él es gerente de ciencias de Mar Viva, la oficina de Panamá. Y vamos a estar hablando un tema muy interesante. Y es que los tiburones valen más vivos que lo que estamos viendo que está ocurriendo alrededor del mundo. Una situación alarmante. Las especies de tiburones que están en peligro de extinción y que junto a fundaciones como Mar Viva y otros organismos internacionales buscan tratar de crear un poco de conciencia también en la toma de decisiones. Señor Juan Manuel, tiempo sin verle, pero es un placer como siempre compartir con usted esta información. Muchas gracias, Ezequiel, porque siempre has estado muy interesado en el trabajo que hace la Fundación Mar Viva y muy particularmente por esta especie, por estas especies emblemáticas como son los tiburones. Claro. Hablemos de las especies. ¿Qué tipo de especies están en peligro por la caza furtiva también? Sí. A ver, justamente ese es el motivo por el cual entre el 14 y el 25 de noviembre se va a llevar a cabo en Panamá la 19ª reunión de la Convención para el Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna Amenazada. La presión de aprovechamiento de estos recursos, bien sean flora o bien sea fauna, ha llevado a los países a reunirse y apoyar la conservación de los recursos en la medida de que este comercio internacional los pueda estar afectando. Claro. Aquí entonces incluimos desde elefantes hasta plantas y en el caso particular de Mar Viva, que es como te decía, una especie emblemática para nosotros, los tiburones. Claro, sabemos qué tipo de especies de tiburones. Por ejemplo, porque aquí en Panamá tenemos dos océanos, estamos ricos en flora y fauna, pero es importante conocerla en profundidad. Sí, ya hay varias especies de tiburones y de rayas. Los tiburones de las rayas están dentro de un grupo que se denominan los elasmobranquios, que son peces que tienen en su cuerpo, está conformado por cartílago, en lugar de hueso, como los peces óseos. Ya hay varias especies de tiburones y de rayas que están en el apéndice 2, o hay también una especie en el apéndice 1 de CITES. Justamente porque la presión pesquera que han recibido, junto también con la afectación de los ecosistemas donde ellos viven, están poniendo en riesgo a estas especies. Claro. Y ello también tiene unas consecuencias sobre el ecosistema marino, ¿no? Por supuesto, pero ¿por qué es tan consumido y tan rentable la venta y caza de estas especies? Sí, fíjate, dos razones son las que conllevan un interés comercial de los tiburones. Uno es el mercado internacional de las aletas. Claro. Entonces, tiburones han sido desde hace muchísimos años capturados para exportar las aletas al mercado internacional. Solo las aletas. O sea, y el cuerpo es desechado. Exacto, eso era o es lo que se denomina el aleteo. Triste. Donde se le corta la aleta al tiburón y se desecha el cuerpo al mar, en algunos casos todavía estando el tiburón vivo, sin ninguna posibilidad de con recuperación. Con eso no puede sobrevivir. Por supuesto, ¿no? Está condenado a morir. Entonces, ahí hay una crueldad hacia ese animal que la ley del aleteo trata de corregir obligando al pescador o al capitán del barco a traer el tiburón completo con las aletas adheridas al cuerpo. Claro. Y luego, si la población de esa especie está siendo aprovechada de una manera sostenible, se puede comercializar el recurso, ¿no? Claro. Pero justamente es esa presión de ese mercado internacional lo que ha puesto en peligro a los tiburones, porque ellos, a diferencia de la mayoría de los peces, tienen una particularidad en su dinámica poblacional que se reproducen una vez al año. O sea es muy, muy larga el periodo de reproducción. Exacto. Alcanza la madurez sexual en promedio entre los 9 y 13 años. Wow. Y tiene pocas crías. Entonces, no hay capacidad de que
se recupere de la presión pesquera que recibe, claro, ¿no? A menos que haya entonces alguna medida de conservación, ¿no? Claro, por supuesto, y por eso es que es importante tomar en consideración estas especies y saber cómo se reproduce. Hablemos un poquito de eso, uh-huh, para que la gente comprenda realmente cuánto es el ciclo de reproducción de un tiburón y cómo llega a convertirse, porque cuando nace tiene un periodo de crecimiento, sí, obviamente no es un cazador del mar todavía, sí, está en un periodo incluso de vulnerabilidad para otras especies y posteriormente pasan años para nuevamente reproducirse y hacer su, sí, ciclo. Sí, te lo voy a poner comparando con otra especie que es muy conocida, muy, uh-huh, popular aquí en Panamá, como es el dorado. Okay. Es una especie que se captura básicamente entre los meses de octubre, abril, es el pico de, uh-huh, de captura por nuestros pescadores, tanto de la flota artesanal como internacional. El dorado nace, se fecunda el huevo, uh-huh, en la columna de agua. Y el huevo entonces desarrolla un embrión y ese embrión luego se va a convertir en un juvenil y eventualmente en un individuo adulto que en el caso del dorado en un año ya está reproduciéndose, ¿no? Y produce millones y millones de huevos. Los tiburones tardan, como te dije anteriormente, entre 9 y 13 años, imagínense, en alcanzar la primera madurez sexual y tienen pocas crías. Para poder reproducirse. Entonces claro, ya ahí tú ves la diferencia y cuál de las dos especies, el dorado versus el tiburón, está en mejor condición de, sí, recuperar de la presión pesquera, ¿no? Ahora, Y otro detalle, sí, que las zonas de manglares es un hábitat, es un de crianza, no solamente de tiburones, también lo es de especies como el pargo, las, claro, corvinas o los camarones. Y hay una afectación que estamos haciendo al manglar por la deforestación que ocurre en muchas zonas. Así que diríamos, las poblaciones de tiburones no solamente están siendo amenazadas por la sobrepesca, sino también por el deterioro ambiental que estamos generando. Y es interesante conocer un poco porque en Panamá se ha tratado de salir de muchas situaciones porque la carne del tiburón muchas veces la utilizan para hacer ceviches. Sí. Y hay una reglamentación aquí en nuestro país que está avanzando muchísimo también en relación al consumo. Sí, en Panamá no está prohibida ni la pesca, ni la captura, ni el aprovechamiento comercial de los tiburones. Ciertamente Marviva tiene una preocupación que es ese aprovechamiento de los tiburones juveniles, neonatos, recién nacidos, que se filetean y es con lo que es la proteína que se utiliza para preparar los ceviches. El famoso cazón. El cazón o también se le conoce como toyo. Sí, eso es importante que lo destaquemos porque tal vez usted no conoce de especies. Usted dice, no, esto es un ceviche de cazón. Y usted, sí, dice, ¿qué es eso de cazón? Sí. Son especies de tiburones. Son, exacto, de pequeño tamaño. ¿Qué ocurre? Que los tiburones adultos en sus fluidos internos acumulan urea, uh-huh, que genera un olor desagradable, fuerte, y eso es lo que ocasiona que los capitanes de los barcos no quieran retener, uh-huh, el animal, el cuerpo del animal, y es lo que por la práctica del aleteo. Uh-huh. Pero los tiburones pequeños no han acumulado todavía ese olor fuerte. Y diríamos entonces, por eso es que tienen una salida comercial, pero estás haciendo aprovechamiento de un recurso, sí, que no ha tenido oportunidad de reproducirse todavía, sí, porque estos juveniles en muchos casos son apenas neonatos. Imagínese. Así que, pero volviendo al caso de CITES, tenemos aquí dos situaciones. CITES no busca prohibir nada. CITES lo que busca es regular el comercio internacional. Claro. Si estas especies están amenazadas de extinción, se requiere un estudio o un análisis científico minucioso que indique que las poblaciones están en capacidad de resistir la presión pesquera. Si, claro, eso es así, el producto de esa especie, diríamos, puede ser aletas o carne de tiburón, podría entrar al mercado internacional. Claro. Si no está en condiciones de resistir esa presión pesquera, entonces el dictamen de extracción no perjudicial, que es como técnicamente se llama ese análisis, saldría negativo y no se puede exportar. Importante. En el caso de los juveniles o
y aquí para el caso de Panamá, para los ceviches, diríamos no hay ninguna limitación, pero Marviva tiene una iniciativa que se llama Ceviche Libre de Tiburón, donde tenemos algunos aliados que se han ido sumando paulatinamente a esta iniciativa, donde busca que el consumidor que quiere disfrutar un ceviche, pero que quiere contribuir a la protección de los tiburones a través de un sello que otorga Marviva, pueda entonces reconocer que ese ceviche en particular no fue hecho ni con tiburón ni con ninguna especie amenazada. Eso es importante destacarlo. Señor Posada, un mensaje para ya finalizar este periodo de entrevista a los que nos ven y que quieren también formar parte de este cuidado. Sí. O sea, hay que tener, ahorita mismo estamos atravesando una situación difícil. Hace poco estábamos entrevistando a alguien que nos hablaba de las especies de las tortugas que están en peligro, cómo están incluso siendo encontradas muertas. El tiburón no escapa de esta realidad por la caza furtiva. En Panamá tenemos, gracias a Dios, dos océanos que están llenas de tiburones también. Así es. Y que de hecho necesitamos conservarlos. Definitivamente. Bueno, mi mensaje sería que a partir de este lunes 14, Panamá va a ser anfitriona de la convención CITES, de la COP19. Van a venir más de 2.000 personas, las vamos a tener en la ciudad por 15 días. Qué bueno. Panamá puede sentirse orgullosa porque está siendo un ejemplo en la conservación de los océanos y esperamos que las propuestas para tiburones y rayas marinas, que son la propuesta número 37, la 38 y la 40, logren el respaldo de los países para que más especies de tiburones y de rayas estén amparadas dentro de la convención CITES. Señor Juan Manuel Posada, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, conversar con usted. Y vamos a darle seguimiento para cuando se dé la actividad, estar por allá también dándole cobertura. Juan Manuel Posada, gerente de Ciencias de Mar Viva de la Oficina de Panamá, estuvo por acá con nosotros hablándonos sobre la interesante vida del tiburón. Es importante que usted ahí en casa conozca estas especies y las que están en peligro de extinción y de conservar lo que Dios nos ha regalado, que es la naturaleza. Nos vamos y será hasta la próxima con otras entrevistas que vamos a tener aquí en su programa, por supuesto, el microinformativo. Que el Señor le bendiga.